Haseyo Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Sí, así es, un nuevo video de noticias y de una nota bastante fuerte, bastante polémica y muy delicada. Esto es una recopilación de toda la información que ha salido sobre este tema. En ningún momento la intención del video es dejar en mal, insultar o desprestigiar a ninguno de los idols que aparecen en esta nota. Es simplemente por carácter informativo. Antes de comenzar con el video, te recuerdo que te puedes suscribir. Por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. También puedes picarle a la campanita que está a un lado para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún video de noticias de K-pop y de todo el chisme coreano que está sucediendo. Y sin nada más, vamos a comenzar con este video. Parece ser que a SM Entertainment no le está yendo muy bien con sus artistas en los últimos días, pues nuevamente uno de sus idols está envuelto en un escándalo y ha despertado la furia de los internautas coreanos. Pues recordemos que hace un par de semanas la integrante y líder de Girls' Generation Taeyeon estuvo involucrada en un accidente de automóvil, pues su coche chocó contra un taxi que a su vez chocó contra otro automóvil que tenía delante. Se informó primeramente que Taeyeon fue trasladada al hospital al igual que todos los involucrados, pero que al parecer la integrante de Girls' Generation había recibido atención prioritaria. Esto fue aclarado unas horas después por el hospital, ya que debido al poco espacio y a la gran cantidad de gente en la zona de emergencias, ella y otros pacientes fueron trasladados a una zona distinta, ya que sus lesiones no eran tan grandes ni riesgosas. Después de esto, la policía coreana inició con las investigaciones y para eso Taeyeon fue llamada para dar su declaración en la comisaría de Gangnam. En esta declaratoria, la idol admitió haber cometido un error al no estar prestando atención al camino que tenía enfrente. Asimismo, la policía coreana informó que Taeyeon ya se encontraba trabajando con las aseguradoras para compensar a las víctimas por los daños causados. Según lo informado, los internautas coreanos iniciaron a difundir un rumor acerca de que el perro que llevaba Taeyeon en su auto y que según los rumores, él había sido el causante del accidente. Ante esto, Taeyeon en su declaración dijo que aunque tenía un perro de 3 meses en el auto, el perro dormía dentro de su caja, así que él no tuvo nada que ver con el accidente. Muchos rumores y falsa información inició a circular por las redes coreanas y ella respondió que sentía mucho el haber causado tanta preocupación. Asimismo, informó que se había ya disculpado con el taxista, pero que los demás afectados no querían saber nada de ella. También informó que tomaría acciones legales en contra de los usuarios que difundieron información falsa y de las supuestas víctimas que difundieron información en contra de Taeyeon. Mientras tanto, los internautas coreanos están furiosos porque la idol no ha pedido disculpas públicas, a lo que ella respondió que ni planea hacerlo, ya que se trata de un asunto que involucra solamente a ella y a las víctimas del accidente. Informó también que ha estado tratándose de comunicar con todos los afectados, pero ellos se niegan a responderle. Ella ha dejado claro que cometió un error y va a repararlo. Debido a la gravedad del accidente, este solo se castiga según las leyes coreanas con una pena de tránsito y compensaciones económicas para la reparación de los daños. Por otro lado, hace un par de días se dio a conocer un video donde se puede ver una fracción del accidente. Debido a este video, no se hicieron esperar los comentarios de los internautas coreanos que piden a SM Entertainment, agencia de la idol, que deje de encubrir a sus artistas y que ella pida una disculpa. Algunos de los comentarios por parte de los internautas fueron los siguientes. No pensé que lo golpeó tan duro. Vi el video y fue un total wang. Esto totalmente es culpa de Taeyeon. Entiendo por qué las víctimas reaccionaron de esa manera. Ver cómo destruyó el taxi muestra que ni siquiera estaba mirando hacia adelante. Una persona tan desvergonzada, pero por supuesto que ella también se saldrá con la suya, con los escudos de su agencia y sus fanáticos. Amigos, como siempre, este tipo de problemas debe de ser visto desde un punto neutro. Lo que sí es claro, que Taeyeon cometió un error y por ello debe de pagar. Considerando que es una figura pública y un ejemplo para muchas personas, debe de tener mucho cuidado de cómo su imagen es proyectada al público y siempre actuar de forma responsable, más en un país como Corea del Sur. Por otro lado, es cierto que muchos de estos comentarios son falsos y de antifans. Por eso, el día 4 de diciembre, SM Entertainment, agencia de Taeyeon, compartió una declaración confirmando que ella ya se disculpó con las otras partes involucradas en el accidente y que está trabajando con las compañías aseguradoras para compensar los daños. Y dejó muy claro que tomará acciones legales en contra de los comentarios maliciosos, tal y como sucedió en 2014 que penalizaron a varios usuarios por esparcir información falsa y que incita el odio a sus artistas. (Risa)
Por otro lado, y hablando de cosas un poco más alegres, el álbum de invierno de Taeyeon titulado This Christmas Winter is Coming fue lanzado el día 12 de diciembre y ya alcanzó el número 1 en las listas de éxitos de iTunes Top Albums de 10 regiones, incluidas Tailandia, Singapur, Macao, Malasia, Hong Kong, Camboya, Filipinas, Vietnam, Indonesia y Belice. Asimismo, se reveló el video musical para este álbum especial de Navidad y el cual ya se encuentra dentro de los videos más reproducidos de K-Pop para invierno. Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Bendiciones y albricias y que se arregle todo de la mejor manera. Y por lo mientras, SM Entertainment ya está empezando a tomar acciones en contra de todos los comentarios maliciosos. Y recordemos que no solamente va para los fans coreanos. Pues nada, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir, por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todos los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y también les recuerdo que tengo un segundo canal de vlogs de viajes donde estoy subiendo videos de algunos de los viajes que he hecho. También tengo un canal para noticias de BTS, ya estoy por actualizarlo, pero vayan y suscríbanse. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.